digo, porque grabamos los videos donde ellos nos dijeron, va solo para que te des cuenta. Si yo voy a tener un, si yo voy a tener una idea de quién es esta persona, rápido lo voy a saber en el mismo instante. Aquí donde me dijeron es una persona, mira, y yo como no le puse atención tanto, hasta los videos se le pasaron. Subí la pelea de mami que tuvo con la Sara, con la Karina, el problema que tuvo la Kaylee, las transmisiones que hice, porque para mí son los temas que a la gente le gusta, ¿verdad? Entonces me viene aquel y me recuerda, vos fíjate que la muchacha está bien grave otra vez. Recayó. Híjole, entonces voy a lanzar los videos, le dije yo. Aquel es testigo de que los videos, o sea, yo creo que ustedes también, porque También, los sí. videos se habían grabado, creo, si no estoy mal, 8 a 10 días antes Ajá, sí. de que se publicara. Después de que se publicó, al siguiente día, pues comencé con el tema de los sacamos, si te das cuenta, ¿verdad? O sea que el video casi tenía un atraso ya. ¿Cuándo fue la fecha que se grabó? No recuerdo hacer. Yo solo me acuerdo que el jueves hace 8 días. Pues 8 días. Porque hoy vienes, creo. Sí. Desde el jueves hace 8 días 8 días. tienen los videos para que te des cuenta. Ajá. Para que te des cuenta, son 8 días, ¿no? Entonces, yo no sé realmente, doña Alicia, ¿verdad? Doña Alicia y Carla. No sé, Tacha también, ¿verdad? Algo que vos querás agregar a este caso, a modo de defensa, justificación, o no sé cómo, de qué manera, ¿verdad? Pero al menos, doña Alicia, yo a las 2 de la tarde voy a estar con el abogado y dependiendo de lo que me diga, también así, o pueden tener el apoyo que yo les ofrecí, o no lo van a tener de esa manera, ¿verdad? Entonces, tienen que comunicarse con él porque yo voy a invertir lo que iba a gastar aquí en defenderme a vos. Porque imagínense, yo me tengo que defender allá y qué tal si aquí ya no me pueden cancelar ellos. Entonces voy a estar haciendo doble gasto. Porque el apoyar una situación así, también yo corro riesgo de que ya no se pueda cancelar. O sea, yo corro riesgo también, no es solo decir, hasta ya lo presté, algún día me van a cancelar. La verdad que es una gran cantidad, es una cantidad que no se paga tan fácil, cuesta, ¿verdad? Cuesta pagar, Cuesta, doña cuesta Alicia. pagar. Entonces, pues, no sé, ¿verdad? No sé qué más puede agregar usted a modo de que él después no le saque, digamos, más, ¿verdad? Porque ya sacó los gastos, la verdad. Usted dijo que no daba gastos, entonces él sacó que sí, sí tenía los gastos ahí. Es cierto que hace 2 meses fue, ¿verdad? ¿No? Pero, no sé, la verdad, y si no sé cómo están ustedes, ¿no? Quizás si ustedes me hubieran dicho, mire, fíjese que tenemos un gasto mensual ahí. Tampoco es bueno exigir mucho, doña Pues Alicia. no, no. No es bueno Por exigir eso yo no mucho. lo estaba exigiendo. Lo que Ajá. yo estaba exigiendo Solo era eso, ¿no? solo él, Sí, para que porque el él. dinero cuesta ganarlo. Y yo entiendo la Sí, situación no solo sí. de él, sino de cualquier persona Pero que trabaja de. igual él hubiera contestado las llamadas que la muchacha le hacía, pues entonces no hubiera llegado la necesidad de hacer De esto que exponer esto, estamos ¿no? haciendo. Por eso nosotros lo llamamos varias veces, igual. Y cuando lo internamos, también lo llamaron. Bueno, ahí sí contestó y me dijo que sí me va a mandar dinero y no me lo mandó. O sea, les contestó la llamada A para la que, sacada de la cuando escuela. lo sacamos el 20, cuando a ella se le iba a venir el bebé. Ajá. Entonces, y como yo tenía un dinero ahí, lo pagué yo, pero yo le dije que no tenía. Pues me dijo, se lo voy a mandar el lunes porque El era 20 de fecha del enero. 20 de enero, ajá. O sea, desde el 20 Entonces, de enero recayó. Oh, fue la vez que me dijo que ya había sí, caído. ajá. Ah, Pues ya. eso yo me lo traje así, solo así, ¿no? Porque yo tenía un dinero ahí, pero yo ahorita sí ya no tengo. Y me dijo que sí me lo iba a mandar y no me va a mandar. Ajá. Y de ahí ya no. De ahí no. No hubo más Ajá. respuesta. Ya no me ha dado dinero ahorita. Ajá. Ah, Dios. La Pues pones sí, de. sí, ahí claro lo dijo él, que una fecha de diciembre, dijo, no, el 17, no sé qué fecha dijo él, que mandó la última vez. 17 de diciembre. Hasta Sí, fue diciembre. Si ajá. vos te acuerdas de la fecha, yo solo me acuerdo del mes, que fue Yo del diciembre. mes de enero, la Yo fecha dije, ya no, no. diciembre, enero y febrero. Imagina enero y febrero. Yo digo una cosa, fíjate vos. De que yo entiendo mucha la situación de que no hay dinero para cancelar, y yo esa parte lo entiendo porque no todos, digamos, de que tienen la posibilidad económica para cancelar, digamos, una clínica de esa manera. Ella no está aquí porque quiere, No, pues está aquí porque si seguíamos con ella en el dolor, iban a hacerle en el carro, y ella necesita obligadamente la operación, la obligadamente la cesárea, cesárea. porque hace un año acaba de tener otro, digamos, me imagino de la misma persona. ¿Sí? Acaba de tener otro, es testigo él, y esa cesárea, por recomendación de los doctores, claramente dice, después de que tenga la primera cesárea, tiene que ser todo por cesárea. ¿Por qué? Porque la presión que ellas hacen para
para expulsar, les puede abrir aquí, entonces obligadamente vuelven a romper donde mismo. Y ya ahí comienza, digamos, que esto, ¿verdad? De que solo pueden tener tres, nada más, si no estoy mal, ¿verdad? Solo tres. Entonces, yo voy a averiguar eso con voy a platicar bien esto con el abogado, ese de doña Alicia. Si yo les digo que esta persona pues está procediendo desde allá, tacha, yo no sé si tenés algún medio, alguna manera, ¿verdad? De ver cómo se menean ustedes, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer doble caso, yo desde allá te lo vengo diciendo, ¿verdad? De que mira eso y eso, si esa bronca se me hace más grande de mí, yo no puedo cancelar de un lado y un otro, ¿verdad? No, pues. Si yo tuviese un problema personal con esta persona, doña Alicia, créanme que yo no me ofreciera pagar. Si yo sé que él me hubiese hecho algo a mí, yo le digo, mire, fíjese que yo tuve un problema con él, que él resuelva, ¿verdad? Si yo lo estaba apoyando es porque simplemente, de alguna u otra manera, pues se llama apoyo, ¿no? Ayuda, ¿verdad? Es una emergencia y yo estoy tratando de apoyar. Cosa que hice con el hermano de aquel, que me ha tocado que hacer con otras familias, de que igual se bueno, y tienen que ser ingresados, la misma cosa, ¿verdad? Si yo sé que una persona me hizo daño, insultó a mi familia, o dañó a mi familia, o hizo algún daño a mi familia, obviamente, en una emergencia, pues, uno queda con eso, ¿verdad? Y voy a decir, pero esta persona, en su momento, fue por hablar conmigo, entonces, que resuelva, cada quien tiene que resolverla como pueda, ¿no? Entonces, no tengo eso, ¿verdad? No puedo decir algo, es que me cae mal, porque simplemente, como les digo, no lo conozco, y ya que ustedes lo expusieron de esta manera, le dieron el nombre y todo, entonces él se sintió como que le cayó, ¿verdad? Solamente le salió a la luz, porque de otra manera, pues, no le hubiera comunicado. No puede ser, Tony, se puede sacar la Entonces, vamos a dejar eso hasta aquí, Michael. Uh-huh. Yo voy a ir, doña Alicia, voy a tratar de ver qué resuelvo, uh-huh. Y tipo 2 de la tarde yo tengo una respuesta, por lo menos, ¿verdad? Sí. Si esto sigue así, pues, comuníquense con él. Dígale que lo que va a gastar en esto, que lo meto aquí, es fácil, ¿verdad? ¿Para qué va a gastar en algo? Si sabe de que yo me voy a defender, ¿verdad? Obviamente. ¿Verdad? Que uno no puede quedarse con los brazos cruzados, está bien, ya estuvo. Demándenme, denuncien, lo que sea. La PGN, pues no puede venir conmigo porque simplemente no estoy lucrando, como se dice de esta manera. Lucrar sería de que el niño esté bien y yo le digo que, mira, decir que no, que tus papás te dan comida, a modo de sacar un beneficio, digamos, yo voy a ver la realidad, ¿verdad? Es cierto, no se puede grabar menores, pero estaban con sus padres. Sí. Grabar menores solitos es prohibido, porque YouTube lo prohíbe, bloquea todos los comentarios, porque sabe que es algo que ¿cómo se llama? Que no está permitido. Pero lo permiten porque si lo estás subiendo es porque tienes consentimiento de, o del padre, de la madre, o del tutor legal. Entonces, por eso, ¿verdad? Aquí tenemos el consentimiento de la mamá y cosas que no se mostró con ella, digamos, no se habló de ella en sí, no. Simplemente se habló de ¿cómo se llama? De la niña. Sí. Entonces, doña Alicia, yo no sé, ¿verdad? Algo que usted quiera mandar a decir a las personas que están ahí, porque si la cosa se complica, ¿verdad? Yo no voy a poder ayudarla, digamos, de la manera que le prometí. Si gasto la mitad, pues, no sé, ¿verdad? No sé exactamente cuánto se va a hacer en este caso, porque es un caso internacional. Los honorarios tal vez del abogado pueden costar más caro. El gasto no lo voy a hacer ahorita, a ir para allá y a pagar, porque es un proceso. El abogado me cobra a mí cuando termine el caso, pero no son tanto. Imagínense que me digan son 10,000 o 8,000 por este caso, por llevar este caso, digamos, por ser internacional. Tengo que pagar, ¿verdad? Vale. Porque son honorarios de él. Con tal de yo quedar libre de todo, ¿verdad? Entonces, algo que usted quiera decir, doña Alicia, antes de que terminemos el video y que le quiera mandar a decir a él, ¿verdad? Yo voy a aclarar un poco las manos, pero... Sí, pues a él, ¿verdad? Que me mande el dinero, pues, porque yo lo necesito, ¿verdad? Y que dijo William, no puede, ¿verdad? Entonces yo necesito el dinero, que por favor que me lo mande, pues. Porque la verdad que lo necesito, no tengo con qué pagar aquí en la clínica, ¿verdad? Porque hoy la salida de ellos, yo necesito ese dinero, no tengo nada de dinero tengo ahorita para pagar aquí, ni tan siquiera, como dijo la doctora, el 70% me está pidiendo ahorita, pero yo con ese dinero no cuento nada yo ahorita.
Y las personas también que me quieran ayudar, ¿verdad? Que yo estoy muy agradecido con ellos, que si me quieren ayudar, ¿verdad? Que me dicen que sea un mensaje, no sé con qué Dios les toca el corazón, ¿verdad? Pero necesito eso de ayuda. ¿Sí? Así, igual Tacha, ¿qué tienes que agregar ya para lo último? Pero aquí va, de que lo que está haciendo ese hombre va, de que sí, pues ya que tiene dinero para pagar abogados y todo y llevar a juicio a Wilder, va, ay, ¿tú por qué no lo paga aquí? Mejor va que lo invierta aquí, ¿no? Y que no sea poco hombre. Porque ahora ya que le pillaron las costillas, ahí ya él se levanta ya como un macho diciendo aquí, ay, ay, ay. Ah, esto lo hubiera hecho antes. Lo hubiera hecho antes sin que pusieran, o sea, que se llegara a esto, pues, porque él permitió, él pensó de que ellos pues iban a quedar callados y él allá feliz de la vida andando con una y con otra mujer, pienso yo en este caso. Yo no lo puedo juzgar también, va, porque es un hombre y, o sea, somos de la misma línea, por decir así, va. No le puedo decir de que es aquí, que es allá, no, sino que lo que yo estoy viendo de él es lo que yo le estoy diciendo, que no sea así. Si él tiene dinero para pagar a un abogado, para llevar a juicio a Wilder, ¿por qué no lo paga aquí? Ya que si lo está llevando a juicio, pues aquí él se va a hacer a un lado y solo ellos se van a quedar bien jodidos aquí. Y también para esa abogada que está ahí, ¿cómo es de que viene a ponerse en contra de una mujer? Siendo ella mujer también. ¿A quién defiende ella, pues? Al hombre. Sí, pero sí. Pero pienso que eso no está en lo correcto, pienso yo, en mi pensar, va, y muchos escritores pues van a ver y pues sí. Si yo me estoy interpretando mal, pues que me disculpen, pero yo siento de que no. Aquí pues está defendiendo el derecho de la mujer y ellos pues tienen su derecho y están en toda la razón. Y como dice él, les está haciendo casa, tiene derecho también de hacerle casa. Ya que pues él tiene su mujer y sus hijos, tiene que ver dónde ponerlos para vivir, ¿verdad? Sí, eso es cierto, Tacho. Sí, porque ya, y si lo está haciendo, pues gracias a Dios, ¿va? Ahí está saliendo un montón y él se siente pues asustado, ya que es bueno para estar denunciando e irse en contra de demás personas, porque como dice Wilder, ahí sí he visto yo los videos también, de que él le gusta someter y meter cizaña en demás personas, pero que él lo estén atacando ahorita a ellos, a él no le está gustando. Entonces, ¿qué está pasando ahí con ese hombre? Ojalá y recapacite, va, y pues apoye, sí, porque si no está fregado. Otra cosa que también se quiere aclarar o reafirmar, o de una vez decir directamente, que nada de esto es política. Nada. Aquí no vayan a decir de que es que como me mandaron una parte a mí, que como tal vez si ellos están en alguna promoción política, no sé, que nosotros somos los que nos pagaron, ¿verdad?, para estar en contra. La verdad, lo que estén haciendo, a mí me tiene sin cuidado, porque no estoy en contra de su trabajo. Si ellos están haciendo su trabajo de allá, pues que bueno, que salgan adelante, porque todos tenemos derecho a trabajar, ¿verdad? Sí, sí. Y a superarlo. Pero aclaro de que esto no es nada político. Esto simplemente, yo no creo que doña Alicia tenga idea tan siquiera de lo que se dedica allá. Él, creo que no tiene ni idea, ni la mujer creo que sabe a qué se dedica exactamente. Entonces, menos voy a saber yo, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada, ningún interés político en esto. Simplemente es de que quería ayudar, pero si también tengo, digamos, denuncia en contra por ayudar, voy a usar lo que voy a gastar en ayudar para defenderlo, ¿verdad? Porque yo pienso que lo siento mucho por el bebé, ¿verdad? Realmente no tiene culpa de nada, es un bebé, un chaque, ya nació, gracias a Dios, está sano y salvo, yo creo que sí, no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada. Gracias a Dios, muchacho, el niño está bien, creo que es lo que más importa, ¿verdad? Creo que es lo que más importa. Y pues ahorita, ¿verdad? Si a mí me tengo que defender, pues igual, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Que pase lo que tenga que pasar. Digo, bueno, sí, porque yo estoy, digamos, que dispuesto y expuesto. Llama y dice, ah, no, es que, pero es que es puro chisme y todo, ¿verdad? Obviamente se convirtió en un chisme. Y no era un chisme, era un apoyo. Ajá. Era un apoyo porque vos sabés de que en muchas ocasiones el marido deja a los niños abandonados, ¿verdad? No les da comida, no les pasa gasto, se va simplemente y lo hemos grabado. Ahora se convirtió en un chisme porque esta persona, ¿verdad? Pues se levantó en una denuncia, luego se convirtió en más grande, ¿verdad? Vale. Porque si igual no hubiera respondido y hubiera dejado su abandono aquí como si nada, o igual, ¿verdad? Sí, igual. Que le saque un beneficio y a él que comience a grabar el tema y como trabaja en esto, pues trabaja en YouTube, pues de ahí sale adelante, ¿verdad? Hasta le conviene, ¿verdad? Sí, sí. Pienso yo, ¿verdad? Pienso yo. De alguna manera saca algo y pues se recupera. Sí, igual Carlos, no sé si quiere decir algo, ya nos vamos a despedir.
Bueno, pues la verdad, pues estoy asustada más que todo porque como no tengo dinero para pagar esto, ya que pues se hizo un problema a Winter más que todo, ya que pues primero yo pues no sé cómo le vaya a salir en esto más que todo, ¿verdad? Bueno, como dijo Winter, tengo que comunicarme con él más que todo para ver qué pasa. Igual como ayer me dijo mi mamá que le iba a mandar un poco de dinero. ¿Algo? Entonces, no sé todavía si lo ha mandado, no sé. Pero pues me voy a comunicar con él más que todo para ver qué pasa. Sí, es cierto, para ver si ya mandó o no mandó, dijo. Cierto. Y mande lo que mande, pues recíbanlo porque quiera o no. Sí. Es una ayuda. Ah, sí, en algo se ayuda, en algo se ayuda. Sé que no es todo, pero algo es algo también, ¿no? Sí. Porque igual, digamos, es una responsabilidad, ¿no?, de todo padre, ¿verdad? Yo creo que, uno como padre, o vos al menos, lo veo de esta manera, ¿verdad? Si algo le falta a mi hijo, pues, si yo me tengo que deshacer de algo, lo hago, vos. ¿Por qué? Para que él esté bien. Me metí a tener hijos, vos, tengo que tener Y ahorita está saliendo, está diciendo él de que hasta una prueba de ADN le va a hacer al bebé, dice, porque él dice que no es hijo de él, dice. pues está en todo su derecho de Pero hacerlo. eso es lo que yo digo. Tiene dinero, ¿cuánto La prueba quieres? cuesta 4.700. Date cuenta. La prueba de laboratorio en el hospital. No sé Ya. si en el hospital va a ser gratis, pero digamos que está en todo su derecho si Pues él. por eso, a eso voy yo, de que si tiene dinero, él habla en grande, pues. Y no, yo tengo mi abogado, yo lo voy a pagar, dice. O sea, ¿quién va? Yo no voy a venir a hablar de abogado si yo sé que no tengo dinero, ¿verdad? Entonces, y dice, ah, no, pues le voy a hacer una prueba de ADN. O sea, que tiene dinero, Pero usted pues. está consciente de que el niño es de él. Sí, la verdad, sí. Sí. Yo no me asusto si él va a ir a hacer una prueba de ADN a los dos, O sea, tiene miedo, pero está seguro usted, sí, ¿verdad? porque yo estoy segura que ellos dos son de él. Sea, sí, era su única pareja, ¿no? Ya Sí, la desde que verdad, fue, sí. ¿no? Usted no tuvo otra pareja, entonces. No, para nada. Bueno, pues ya ver, ¿no? Sí. Igual pone en duda la palabra de ella, pero si se quiere sacar de duda, yo creo que Cierto. todo padre tiene el derecho Tiene el a derecho. decir, pues yo voy a sacar de dudas, porque nunca se sabe, pero vos sabés de que si estás con una persona, obviamente, tenés que tener en cuenta que la puedes embarazar. Así es. Pienso yo a vos, Sí, porque eso sí las sería. consecuencias, vos, son las Material. consecuencias. Yo me voy a retirar, doña Alicia. Yo le comunico después de las 2 de la tarde, a ver qué Vale, muchas pasa. gracias. Entonces, No, nos quedamos retiramos. aquí, Va. Michael. Alicia. Yo ya le leí todo lo que dice la carta, ya usted sabe claramente de que, al hacer esta firma, entonces yo quedo libre de cualquier problema ante eso. Yo lo hago, como le digo, anticipándome a cualquier problema grave que se venga. Ustedes, no que nadie, saben de que la llamada que ustedes me hicieron es para apoyarlas a ustedes. En ningún momento yo expuse la vida de una menor. Entonces, yo voy a localizar eso, solo que sí necesito, digamos, ¿cómo se llama? La firma de ella, ¿verdad? Sí, La pues. firma de ella, porque yo lo que necesito es de que tener un papel firmado donde yo quedo libre de cualquier, digamos, demanda o algo así. Pues entonces, claro, no se puede firmar aquí. Voy a firmar así como estaba en su DFI. Usted puede firmar, doña. No, yo no No. puedo, yo solo con huellas, ¿no? Con huella nada más. Ajá, con huellas. Bueno, de todas formas, la madre es ella, ¿verdad? Y Sí, usted la es madre es testigo. ella, sí. Y usted es testigo. Yo voy a, le voy a presentar esto a mi abogado y pues él se va a encargar del resto. Cualquier cosa que a mí me venga, pues digamos de que ustedes ya están conscientes de lo que decía la carta. Entonces, yo voy a platicar con él. Tengo cita a las 2 de la tarde. Son las 11, 10 y media son. Voy a ir con él porque de todas formas quiero salir de dudas, ¿verdad? Pues doña Alicia, cualquier cosa que pase, pues yo solo les deseo lo mejor y felicidades que habla por el nene porque está bien Muchas bonito. gracias. Sí, estamos sudando mucho, entonces vamos Sí, a. Bueno, entonces sí. Va pues, sí, cárgame. nos vemos.